Bueno, Tosti, acá estamos en Mendoza, día martes, segundo día de entrenamiento. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo fueron los preparativos? Bueno, bien, contento en Mendoza, siempre nos tratan bien cuando venimos. Con el equipo ensamblándonos de nuevo, tuvimos un lindo día de entrenamiento ayer, bien intenso, y hoy buscando tener más claridad en nuestro plan de juego. Así que afianzándonos en eso, creemos que va a ser muy importante. ¿Cómo te imaginás el partido del sábado? ¿Por dónde crees que van a pasar las claves? Creo que, como siempre, cuando jugamos contra Nueva Zelanda, son partidos muy intensos. Creo que la clave va a pasar por imponer nuestro juego, por poder llevar al campo todo lo que venimos entrenando durante este último tiempo. Así que el que pueda imponer su juego dentro de la cancha va a tener muchas más chances de ganar el partido. ¿Tiene algo de especial jugar contra Nueva Zelanda o es indistinto el rival que juega acá en Mendoza contra ustedes? No, creo que siempre es especial jugar contra los All Blacks. Sabemos que históricamente son los mejores del mundo y nada, eso te levanta la vara siempre a estar al máximo nivel. ¿Cómo fue el cariño de la gente cuando llegaron al aeropuerto? Muchos chicos firmando autógrafos. ¿Es importante eso? ¿Levanta la moral del equipo? Sí, está buenísimo. Creo que disfrutamos mucho de la gente. Nos gusta compartir la camiseta con ellos y siempre estamos muy agradecidos que se acerquen a saludarnos. ¿Cómo te imaginás que va a estar la cancha el sábado? Y seguramente llena. Ojalá podamos compartir con ellos toda esta experiencia. Y última pregunta cortita. Bueno, el mundial está en la mira, faltan 2 meses y medio. ¿Eso impacta un poco en la cabeza? ¿No? ¿Uno está enfocado en el Rugby Championship? Creo que para nosotros, y hablo por mí, lo más importante, lo próximo, y creo que tenemos enfrente hoy es el partido contra los All Blacks. Obviamente el objetivo final es jugar en el Mundial, pero bueno, vamos semana a semana.